pandemia de COVID-19 ha trastornado terriblemente a nuestra ciudad y al resto del mundo durante meses. Lamentablemente, esta crisis sanitaria se suma a una larga lista de graves problemáticas de salud pública que ya sufre nuestra metrópoli, donde destacan las lesiones y muertes de personas por hechos viales. La ausencia de grandes cantidades de vehículos en las principales avenidas a causa del confinamiento obligado por la pandemia ha traído consigo un incremento en las velocidades de automovilistas durante los últimos meses. Datos del Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial muestran que el exceso de velocidad como causa de siniestros viales incrementó de 14% registrado en febrero a 21% en junio. Con 20 fallecimientos a la fecha, 2020 ha sido el año en que más ciclistas han muerto en el estado de Nuevo León desde que tenemos registro. Por esta razón, en este Día Mundial en recuerdo de las víctimas de hechos de tráfico, los colectivos Pueblo Bicicletero y Bicicleta Blanca Monterrey realizamos un acto público en la explanada de los Héroes en el centro de Monterrey, que incluye la instalación temporal de 15 bicicletas blancas, que representan a 15 personas que han muerto atropelladas cuando se desplazaban en su bicicleta en la zona metropolitana de Monterrey y municipios aledaños desde febrero de este año. Este acto busca visibilizar la grave problemática en materia de seguridad vial que vive nuestra entidad, líder nacional en hechos viales con 79.630 casos. Muy por debajo de esta cifra se encuentra el segundo lugar, que es Chihuahua, con 28.169 registros, según datos del INEGI al 2019. El terrible resultado de tantos hechos es que 219 personas murieron en el lugar del siniestro, mientras que 5.903 más resultaron heridas. El gobierno de Nuevo León y los gobiernos municipales de la zona metropolitana de Monterrey tienen una larga deuda pendiente en materia de seguridad vial. A pesar de que en enero de este año entró en vigor la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, ni los municipios ni el Estado han cumplido con las obligaciones que estipula dicha ley y estamos muy lejos de tener una política pública eficiente en el combate contra la violencia vial que sufre nuestra comunidad. Una de las obligaciones más básicas y urgentes es que el Estado elabore la Política Estatal de Seguridad Vial, artículo 64 de la Ley de Movilidad, y establezca los criterios y procedimientos para diseñar e implementar programas de seguridad vial con un enfoque de prevención. Mientras que los gobiernos municipales deben instrumentar y articular en concordancia con la política estatal las políticas públicas de su competencia orientadas a erradicar las muertes, lesiones por hechos de tránsito, artículo 65 de la Ley de Movilidad. También queremos señalar la nula procuración de justicia en el tema, ya que generalmente trivializa las muertes y lesiones culposas en calles y avenidas de esta ciudad. Hacemos un llamado a las autoridades a atender este tema con la urgencia, eficiencia y los recursos necesarios para frenar los cientos de muertes y las miles de lesiones que sufren las y los habitantes de Nuevo León, particularmente de la zona metropolitana. Es fundamental que los gobiernos implementen acciones basadas en evidencias para prevenir y eventualmente detener más muertes y lesiones por hechos de tránsito. Las bicicletas blancas, que estarán expuestas desde las 10 de la mañana y hasta las 17 horas, serán instaladas en los sitios donde sucedieron los lamentables hechos viales durante los próximos días. Invitamos a la sociedad a dejar de normalizar la muerte de personas por hechos viales, muchos de ellos prevenibles. Nos corresponde organizarnos y participar en la rendición de cuentas de los gobiernos. Debemos aspirar a tener ciudades donde trasladarnos a la escuela, al trabajo o a cualquier lugar no implique la posibilidad de morir en el camino. Nos corresponde a todas y todos impulsar una ciudad libre de violencia vial.